¿Qué rollo con el pueblo de mi raza? Yo sé que yo no soy el dueño de este canal, pero mis papás me dejaron varios videos aquí encargados para que ustedes miren, porque yo sé que muchos de ustedes son paisanos igual que mis papás, ¿verdad? Pero quiero que sepan aquí donde mis papás crecieron y el estilo de vida que se vive aquí. Y también quiero que sepan de nuestras raíces, de dónde vivió mi papá, mi abuelito, mi mamá y todo eso. Ok, so aquí les presento la casa de mi abuelito. Les quiero decir que esto viene de herencia. Esta tierra y esta casa se la dejaron a mi abuelito ya de herencia. No sé si sería, creo, escuché por ahí que el papá de mi abuelito. So, eso es muy bonito porque pues así como es, las cosas se van dejando de herencia, ¿verdad? Pero esta es la casa de mi abuelito. Es de cuatro Y recámaras. al lado. ¿Ah? Y lo más chingón de esta casa es que al lado le tocó a mi abuelito la mera presidencia de aquí de nuestro pueblo. Dije, no les voy a grabar mucho de allá porque pues allá es otra historia, ¿verdad? Si me da tiempo, sí les grabamos, pero bien. Allá la presidencia, cuando les escogen los presidentes, cuando se hacen ¿cómo se llaman? Los azules, la policía. Vienen a hacer sus juntas de aquí también. Cuando llegan los policías, las bodas ahí a hablar, cuando les escogen un nuevo presidente, todo eso está ahí. Y pues es chido porque mi abuelito aquí tuvo su casa y su terreno aquí al lado de la presidencia, pues. Pero también algo bueno es que ahí nadie vive de noche. No tenía nada de ruido, nada de molestia, pues. Y está un poco sucio adentro con nuestra ropa, no sé si te voy a enseñar muy bien, pero aquí es un cuarto. Fíjense, ahí es donde estoy durmiendo yo. Yo como soy el hombre, tengo que cuidar aquí. Y las damas las echamos a dormir atrás. Mentira. No es cierto. Y aquí es una, no sé cómo se llama, hallway. Es un pasillo. Vacío. Un pasillo. Mira, así me la abro aquí. Mira, más poquito, porque tengo uno aquí. No, dos seguros aquí, que con eso meten los robachicos. Así está el pasillo. Y a los cuartos vienen chidos los de adentro. Pero hay cosas personales. Cosas o no personales. Podemos. Igual aquí está otro cuarto. Ahí se me está quedando mi hermana. A ver la cocinita. Mi tía. Uno de los cuartos. Desafortunadamente aquí estamos para enterrar a mi abuelito. No estamos ahorita de gusto ni nada. Aquí es donde se va a poner todo, pues. Aquí es donde vamos a tener Velación y todo. la velación. Y como pueden ver, ya le mandamos a comprar muchas veladoras, muchas Flores. flores, para que miren mi abuelito que estamos aquí con No, él. y acá en este mismo cuarto también velamos a mi abuelita. Y esa es mi También que abuelita. Se los despacen, adelantó. descansen. Y faltan también todavía las coronas. Les vamos a enseñar ya Esto no que. es todo, pero como dice mi hermana, también aquí tristemente mi abuelita se nos adelantó hace unos 4 o 5 años. Y ahora desafortunadamente se nos fue mi abuelito, ahora ya están los dos descansando en paz. Yo los tengo en su santa gloria, pero ahorita el cuerpo, ahorita viene en camino después de esto. Pero eso ya va a estar en mi canal mío, si quieren saber, ahí quieren ver eso. Y pues aquí es Como la tipo cocina, no es mucho, cocinita. la casa no se ha acabado. Desafortunadamente mi abuelito no la pudo visitar, pisar. Pero pues sí, esta es una hielera que mandó mi tía desde allá. Estados Unidos, unos abanicos. Aquí tenemos fan que vamos a dar para todos los que vienen a visitar y pues muchas cosas aquí. Y pues esto es algo, pues la verdad es una tristeza para mí, pero desafortunadamente así es la vida. Todos estos, mi abuelito los anduvo usando. Sobre esto ya Agarrar su agua. son cantaritos, es cuando Agarraban caían. sus aguas. Sí, aquí tenemos unas cositas, no nos quedó muchas cosas, pero pues sí, algunas de esas cosas mi abuelito las anduvo tocando y Mi todo eso. abuelita Era mi también. abuelita, sí. Pero les digo, este es otro cuarto. Pues esos son los cuatro cuartos y pues es toda la casa. Ahora aquí también se puede salir por de atrás, pero mejor hay que darle vuelta. Así que vámonos para afuera, otra vez, a la calle. Ya que vamos de salida, este es el primer cuarto donde digo, donde estamos nosotros. Sí, estas cámaras igual se mandaron a comprar en febrero cuando vinimos a grabar otro video. Mi tía. Sí, mi tía, gracias a mi tía que Y pues nos está cuidando nos está ahorita. cuidando aquí. Aquí tenemos Son los cuartos. mis lentes bien quebrados aquí, unas sopas que me mandó mi mamá. Esto viene de Estados Unidos, ¿eh? Pero sí pienso que aquí la casa de mi abuelito está muy bonita. Sí le faltaron unos detallitos, pero con el tiempo se van a arreglar o se van a arreglar todavía. Pero sí, la mayoría, aquí está la luz, fíjense. Como si estuviéramos allá, prende el foco.
Luego la vista, la vista, vista, miren, bonito, en la mera calle principal. O sea que se escucha todo y pues. Vamos a dar vuelta a la casa y lo más, como les digo, lo más bonito de aquí de la tierra de mi abuelito es que al lado de la presidencia y enfrente de la casa de mi abuelito, nomás que ahorita cierran los sábados, hoy es sábado, aquí es la mera bodega y allá es donde está la mera tienda. Pero pues aquí encuentres de todo. Es la más tienda, la más grande tienda aquí en todo el pueblo. Ojalá yo quisiera que estuviera abierta, pero no se puede. Ojalá mañana grabemos en mi canal, a cómo está abierta. Entonces aquí, esta casa que tenemos aquí al lado, igual está en el terreno de mi abuelito, pero esta ya es una casa de mi tío. Es mi tío Banje. Él está en los Estados Unidos, pero esta es su casa, quedó al lado de su papá. Pero está bonito porque atrás están conectadas. Esta casa igual es de mi abuelito. Aquí tienen un portón. Se abren las dos para meter carro. Se abren las dos. Les quiero explicar algo. Aquí, está un limón. Está bien grande el limón. Y apenas se mandó a cortar cuando vino mi tía en febrero. Dicen que querían meter carros aquí. Pero se tuvo que cortar el limón. Pero cuando mi abuelito todavía vivía, él mandó a ordenar que estaba bien que se cortara ese limón para que entraran los carros. Pero este dicen que lo plantó mi abuelita cuando estaba aquí. Y en chiquito nunca se imaginó que iba a crecer grande. O si no lo hubieran puesto en otro lugar. Pero no pasa nada. Estaban bien cuando estaba porque todavía nosotros en febrero nos tocó partir los limones y echarnos en las bebidas. Pero pues ya es un terreno bastante grande que dejaron mis abuelitos. Sigo diciendo mucho abuelito, pero puede ser que también mi abuelita tuvo parte de esta herencia. Todos mi abuelita. Y aquí mi abuelito, cuando todavía estaba más joven, él trabajaba. Allá en los Estados Unidos, él mandaba dinero a esta casa, él la mandó a hacer. Esta casa estaba aquí otra, nomás que mi abuelito... era de adobe. Y la mandó a remover y mandó a hacer esta nueva. Tristemente, no la pudo gozar, no la pudo visitar. Y eso como que nos duele el alma, ¿verdad? Pero también cuando andaba trabajando mi abuelito, él mandó a hacer esta fosa. Y además que está bien, hasta me da miedo ver por ahí abajo. Miren cómo está de hondo. Yo creo que si cae alguien se muere. No, es not that deep. Pero aquí le cerramos porque como hay niños. Pero está aquí lo bueno también del terreno es que no se sufre aquí de agua. Porque pues hay bastante agua ahí. Tienen pompas ahí para que con mangueras para que saquen la. Chupen agua. Y aquí tengan la manguera. Para que chupen la agua. Y aquí, no me quiero meter mucho porque se están bañando. Aquí están los baños. Ahorita no podemos grabar ahí porque se están bañando, pero ahí está el shower. Y aquí está la bañera. Y también le pusieron, ¿qué es lo de arriba? ¿Cómo se llama? Para hacer del baño. Y ahí como se colecta el agua, es cuando llueve. Ahí se junta, es un tinaco creo. Así. Pero les digo, aquí por agua no se sufre, es lo bueno. Pero fíjense aquí, estos árboles... los plantó mi tío, tío Salustrio, una vez que vivo aquí, como hace unos 3, 4 años, igual, los puso, es un guayabo, y dos guayabos, o un guayabo creo, y 3 mangos. Estos los dejó chiquitos, pero pues ya van por ahí, para arriba, ojalá que den fruta. Y fíjense, aquí hay gallinas y todo, gallinas caminando. Y fíjense, aquí muchos ciruelos. Estos estaban bien chiquitos cuando estaba aquí mi papá, anduvo jugando con mis tíos, mi abuelito, estaban bien chiquitos, pero así es la vida, ahí van los ciruelos. Y ahorita están entre que quieren cortarlos y no quieren cortarlos. Yo diría que se queden porque piensen que dan sombrita, pero hay ellos. Y aquí lavan la ropa. Y aquí es donde lavan ropa. Una tía que tenemos aquí cuidando la casa. Ponerla ahí hay agua limpia, ahí está su jabón. A mí si me dejan aquí, yo no sé ni cómo lavar. Pero fíjense, les quiero enseñar aquí esto, era de la casa. Y aquí está que tenía mi abuelito que les digo que la mandó a destruir. Era de adobe. Y sentó esto, es un recuerdo que queda de la casa donde vivió mi abuelito. Pero pues ahí está. Y aquí está bastante grande el terreno. Y muchos árboles.
bastante terreno que es muy bonito. Aquí tienen encerradas las gallinas, guajolotes, ¿no? También. Sí, guajolotes. No, gallinas, gallos y guajolotes. ¿Cómo está de grande aquí? Grande. ¿Quién quiere caldo? Para hacerse un caldito, hay que darles de comer, porque no digan que son malos. ¿Y tintitas? No, porque ya diré. ¿No se agarra maíz? Ni saben que les estoy dando de comer. No manches, los espanto. No sé si no lo coman o los espanté. Y aquí tenemos un mamuchi. Este árbol. Muy querido allá en California. Ay, mi mamá y mi papá se vuelven locos por este árbol. Da una bonita fruta. Muchos lo conocen por pinceles. Pinceles. Nosotros lo conocemos por mamuchi aquí en el estado de Puebla. Pero sí, bastante, bastante terreno, les digo. Y también esto, mi abuelito mandó a hacer esta, cuando él todavía estaba vivo, mandó a hacer esta barda, porque tenía... Que antes estaba, creo era de alambre. Pero pues la gente podía ver para adentro y todo eso, así que mi abuelito en aquellos tiempos cuando estaba strong, él le gustaba trabajar, nunca le gustaba robar ni pedir, él le gustaba trabajar y mandó a hacer toda esta barda y ya, es un terrenón que ustedes... Una buena cantidad de dinero. No se pueden imaginar cuánto dinero no juntó mi abuelito y para hacer eso. Y les digo, no le pidió ningún dólar, tengo entendido yo por esa barda, a nadie, él solito. Desafortunadamente, como ya sabrán, acaba de morir mi abuelito, él se fue a la edad de 83 y pues él trabajó... Su bien vivida, se llevó su vida, pero pues... Él trabajó hasta que... Ya no pudo. Ya no pudo. La barda. A veces aquí al otro lado hacen fiestas. La presidencia, ajá. La presidencia hacen fiestas y también aquí puedes estar escuchando o puedes poner ahí una escalera y te pones al aire gratis o te das un brincón y entras gratis. Pero, antes dice que estaba feo porque pues cuando hacían los bailes y todo, podía ver la gente, ¿verdad? Y se vaya a volar un borracho o algo. Pero ya, fíjense nomás. Qué tristeza. Mi abuelito no. Lo quedó. Aquí mandamos a comprar leña. Para darle de comer a nuestros invitados. Lo vamos a velar hoy. Para que estén bien. Servida la gente. Bien cuidada. Este, el lava, ¿cómo se llama? Donde se lavan los. Más agua. Se lavan los. Aquí es donde se lavan los trastes. A mano, Y aquí tienen cazuelas. Tía compró cazuelas solas. Está poder, curando. Para poder cocinar. Y aquí está la cocina. Aquí a mi abuelita les tocó una época donde del rancho. Sí, época estilo rancho. Mire, ya está la ¿cómo dice? El aceite. ¿Y aquí van a ser unos huevos? No, van a ser torta. ¿Torta? Mole de torta. Mi favorito. Y aquí fíjense cómo está aquí la cocina. Aquí es la stove. La estufa. Y pero no vayan a pensar que a veces es falta del dinero. Fíjense, aquí tenemos una estufa gas. De gas, pero pues aquí la gente... Se sabe más sabor la de ahí con leñita. A que esto, pues sí. Igual mis papás allá, ellos si pudieran, escogerían eso. Y aquí tienen este árbol bien grande, hermoso para la sombra. Por árboles que pusieron aquí para que pusiste la sombra. Y aquí tienen el... Molino. Molino. Le echan el maíz y le dan vuelta para Yiki. Aquí está la mesita. Para tole de granillo también. Tole de granillo. Ahorita lo que vamos a hacer es voy a enseñar cómo se sube el agua aquí. Para bañarse. Para bañarse. Aquí les jalas, para prender la manguera, aquí les jalas esta lever para arriba, palanca. La pompa, como les dijo de aquí. Aquí está saliendo la pompa. Luego mi primo ya se va a preparar porque va a bañarse. Y así. Así se bañan. Es el baño. Ya, sí. Así les llenan con del este. Y luego el baño, como pueden ver.
Así es el baño. Así son los baños. Espero que les haya gustado el video. De cómo. Para que miren cómo es la vida aquí en el rancho y para que miren cómo crecieron mis papás, mi abuelito, mis tíos, mis tías, you know? Todos. Pero pues ya aquí fue y es la humilde casa, fue la humilde casa de nuestro gran Miguel Morán, recuerdo de Miguel Morán. Nosotros venir aquí porque pues ya viene de herencia, no nos da vergüenza decir que aquí venimos, no porque... Okay. Vayan a pensar que nos creemos, no, aquí vinimos. De aquí nacimos. Del rancho. Con mucho amor del rancho. Un rancho humilde, tranquilo, aquí nadie te molesta. Mientras tú no molestes, nadie te molesta. Les digo, ahí está la tienda enfrente. Presidencia al lado. Y pues todo. Pues ya, espero que les haya gustado el video. Denle un, dirá mi mamá, no está aquí porque diría, deditos para arriba, no era para abajo. Comente sus opiniones. So desde Puebla, saludos y saludos a toda la, a toda California. La paisanada. Y suscríbese para más videos. Y si a usted les gusta, yo me gustaría, no me importaría comprar más boletos, venir aquí y grabarles más, pero tiene que ser de su agrado y su mamá. Pero pues quiero ver el amor y que les gusten estos videos. Porque hay muchas cosas que de aquí, de los cerros. Pues, si a ustedes les gusta, si ustedes lo piden, yo vengo y les grabo lo que quieran ver. Pero espero que les haya gustado. Hasta la próxima.